¿Qué tal, amigos? Los saludo de Berardo y los invito a que me acompañen porque el día de hoy vamos a visitar un taller de obsidiana. Me encuentro aquí en Teotihuacán y bueno, vamos a ver cómo se hacen esas piececitas de obsidiana que venden aquí en esta zona arqueológica. Y bueno, amigos, me encuentro en San Juan Teotihuacán. El día de hoy vamos a visitar un taller de obsidiana, cómo se fabrican esas piececitas de obsidiana tan padres que hemos visto ahí en las pirámides o en algunos lugares de artesanías. Y bueno, vamos a conocer Taller Casa Mestli, donde es donde les fabrican. Vamos a verlo. Y bueno, aquí es Taller Casa Mestli. Vamos a tocar. A ver si no están ocupados, ¿no? A ver. Hola, buen día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Hola, gracias. ¿Cómo estamos? Adelante, perfecto. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Bueno, venimos a conocer cómo hacen ustedes pues las artesanías, estas obras de arte que hacen en obsidiana. ¿Nos presumen o no? Claro que sí. A ver, vamos, te sigo. Adelante, venga de este lado. Vamos a ver el proceso de cómo se elaboran las piezas. Con suerte y hasta aprendo y pongo mi taller, ¿eh? Pues vamos a ver si a lo mejor ya terminadas. Este es el material en bruto. Así es como viene de la mina. Ese es el que llega de la mina. Así es, el material lo vamos a encontrar en varios tonos. Este es el dorado, no sé si se alcanza a apreciar. Ajá, sí se ve los brillitos. El dorado. Está el tono plateado. Vea. Es plateadito ese. Así está padre. Estos son algunos de los tonos. Ahí está, que andaba yo sin cámara. Ahí está, plateadito. Ahí está plateado. El tono arcoíris, a ver si se aprecia igual. Sí, claro. Este de aquí. También está el color marrón o rojizo. El marrón, está así bonito, está. Parece como molcajete viejito, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahí está, ahí bonito está. Ese. Y el color negro, que es el color común. El clásico. Exactamente, ahí está, mira. Este es el negro, negro. Ok. Uh-huh. Bueno, pues ahí está el taller. ¿Qué te parece si nos enseñan cómo se fabrican? Claro que sí, aquí están las diferentes. ¿Le empezamos? Pues sí, el tío, mi suegro, por ejemplo, él ya tiene como 50, 60 años trabajando la obsidiana. Y mi tío, él tiene como 40 años trabajando. Entonces todo esto ya es de un largo tiempo. Ya es ahora sí que prehistórico, dicen allá en mi pueblo. Oye, vamos a hacer que tu suegro que nos enseñe cómo se hace, ¿va? Claro, ¿te parece? Sí, ahorita echamos a andar aquí la maquinaria para que vean el proceso de elaboración. Listo, pues vamos a decirle a don Pedro. Claro que bueno, sí. Don Pedro, véngase para acá, vamos a hacer unas piezas. Vamos a echar a andar. Vamos a saludarlo. ¿Cómo está, don Pedro? ¿Qué le parece si nos enseña a hacer algunas piezas de obsidiana? Sí, cómo no. Pero cuénteme, ¿cuántos años tiene usted trabajando la piedra? Desde hace 50 años, tengo 50 años trabajando. ¿50 años? Sí. ¿Y usted cuánto tiene de edad? 80. 80, a los 30 empezó. Sí. Pues, ¿qué le parece si nos enseña? ¿Cómo no? Vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues ahí está el proceso. Oye, me dices que tienes una galería ahí de arte como para que la gente pueda también comprar. Claro que sí. Bueno, esta es la muestra, pero vamos a ver todo lo que ya está terminado, todo lo que ya está exhibido a la venta. A ver, presúmenos. Claro. Estoy bien emocionado aquí porque yo pensé que era un poquito más fácil, pero no. Veo que es un proceso súper complicado. Claro, es pues paciencia y amor al arte, como dicen, para sí, sí. Lograr cada una de estas piezas. Y pues aquí vamos a ver todo lo que se ha logrado
con todo este trabajo, todo este pues entusiasmo en cada una de las piezas. ¿Esta galería ustedes pueden vender al público? Claro que sí. Cuando gusten, estamos abiertos los 365 días del año. Órale. Nos pueden encontrar en Facebook también. ¿Cómo están en Facebook? Casa Mestli, ahí nos pueden encontrar como Casa Mestli. Y pues también tenemos algunas fotos de nuestras piezas. Nuestra mayor pieza, la dualidad, esta es la que más vendemos. ¿Por qué? Porque a la hora de explicar, puedes ver qué es la dualidad: vida y muerte, día y noche, sol, luna, brillante y mate, pero es una sola pieza, no son dos. Entonces, esto es lo que vemos, que así es como nosotros somos, ¿no? Lo bueno y lo malo, pero parte de un todo. Es como uno decide ver la vida. Sí, sí. Así es. Esta es la vasija del mono. Igual se exhibe en el Museo de Antropología e Historia. La original igual está tallada en obsidiana, como la que hacemos aquí. Es Chalchiutlicue, la diosa del agua. También la puedes apreciar en el Museo de Antropología. Oye, sí. Ve, la diosa del agua. Buenos días, bienvenidos a Teotihuacán. Nosotros nos ubicamos en San Francisco Mazapa. Trabajamos este material que es obsidiana. Y bueno, nuestros abuelos nos enseñaron a trabajar este material, que nosotros tratamos de conservar la tradición. Y esto es como la evidencia de ese trabajo. Los invitamos a que nos busquen en Facebook, nos manden un correo también, o por teléfono. Si tienen una idea, nosotros se la podemos elaborar al gusto. Creo que podemos sacar cualquier pieza que a ustedes se les ocurra. Llegado al final del video del día de hoy, estamos aquí en una toma super selfie con mis amigos Don Pedro, Juan, con Juan, Miguel y Miguel. Oye, Miguel nos abrió la puerta del taller. Estamos muy agradecidos con él porque nos enseñó todo el proceso. Los invitamos a que compren artesanía mexicana. Les vamos a dejar los datos de Casa Mestli aquí en la descripción del video. Pueden comprar desde cualquier parte del país, en cualquier plataforma de ventas. También por ahí en Mercado Libre ya tienen, ¿verdad? Ya tienen su tienda en Mercado Libre. Y bueno, muchas gracias por habernos recibido aquí en Taller Casa Mestli. Los invitamos a que sigan suscribiéndose. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Chao, chao. Bye. Y bien, amigos, así fue como vivimos hoy nuestra visita a un taller de obsidiana. Muy interesante. Mucho trabajo, mucha dedicación y mucho amor por lo que estos muchachos hacen. Bueno, ahí estuvimos con gente que ha trabajado la piedra durante más de 40, 50 años. Y bueno, nos dieron una experiencia increíble. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda, mi nombre es Everardo. Dale campanita, suscríbete, manita arriba, like y comenta si te gustó. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.